¿Qué tal? Estamos en Estilocracia, que es un programa en el que vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En este programa quisiera platicar con usted, aprovechando que es verano, acerca de las gafas de sol. Yo sé que son un tema muy de moda, que regularmente los elegimos por la forma, porque nos gusta el Wayfarer, por ejemplo, y sentimos que nos va bien. Eso es por lo que se refiere a los marcos, estrictamente. Eso no tiene nada que ver con la parte técnica de las gafas de sol. Las gafas de sol deben incluir un filtro para las radiaciones solares. Y ese filtro va a depender mucho de en dónde nos movemos, de en qué entorno estamos. En donde hay mucha agua, lagos, mares, la radiación del sol se incrementa en un 20%. En donde hay arena, se incrementa entre 20 y 30%. Pero escuche usted esto. En donde hay nieve, la radiación solar se incrementa un 90%. Razón por la cual debemos utilizar los lentes que nos protejan de la radiación ultravioleta. ¿Por qué es esto? Mire, en el espectro electromagnético de la luz solar, la luz visible solar corre del color violeta al color rojo. La luz invisible del sol está en el rango ultravioleta y en el rango infrarrojo. ¿Qué ocurre con estos rayos? Que son radiaciones, que sí nos queman. Por eso hay que cuidar muchísimo la vista. Para que usted elija bien sus lentes de sol, recuerde que hay dos tipos de lentes. Hay la lente construida en polímeros o lente orgánica y la lente construida con cristal, que es la lente mineral. Elija siempre la de polímeros, la orgánica, porque se raya mucho menos y dura mucho más que la otra. De hecho, no se rompe. Una mineral, si se cae, se rompe. Y los grados de protección van del 0 al 4. El grado 0 es para días nublados, con poco sol. Un día de un otoño de México DF, por ejemplo. El grado 1 es para una luminosidad media, escasa, no intensa. Puede ser en cualquier día de la Ciudad de México. El grado 2 es para luminosidad mucho más intensa, como para los días de primavera. El grado de protección número 3 es el que debemos usar siempre, me parece, porque es para días muy soleados. Por lo menos en nuestro país, este creo que es el grado de protección que debemos usar siempre, porque es para días de verano, para días donde el sol puede ser muy intenso a ciertas horas, particularmente entre las 1 y las 3 de la tarde, que es cuando más debemos cuidarnos. Y finalmente está la graduación 4, que es para entornos de nieve. Recuerde lo que le dije. En entornos de nieve, la radiación se incrementa un 90%. E incluso los lentes de nieve son con espejo, para que de plano no entre nada de radiaciones hacia los ojos. No compre unas gafas de sol sin protección. No compre gafas chafas que no tengan protección, porque solamente oscurecen. Al oscurecer, la pupila se dilata y como no tiene filtro, la radiación ultravioleta penetra directamente a los ojos. Es un riesgo muy alto. Si quiere protegerse y proteger sus ojos, compre una gafa de sol de verdad. Amigos, eso es todo por hoy. Si van a la playa, disfrútenla. Si van a esquiar, disfrútenlo. Muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo, denle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.